vez más al canal. Esta vez vamos a hablar de una curiosidad. No es exactamente un unboxing de esos que pululan tanto por la red, pero bueno, os quiero enseñar una cosita que me ha tocado, que es esta mini consola, ¿vale? La Cool Boy. Es muy curioso porque tiene el aspecto de una Game Boy clásica, bueno, o una Pocket, y en realidad es una consola que emula los juegos de Nintendo 8 bits. Dentro lleva un sistema que es parecido a, bueno, a los famosos cartuchos Cool Boy de 190 en 1. Y bueno, os enseño lo que viene. Lo primero, bueno, la caja, ¿vale? Tiene un pequeño manual de instrucciones que, bueno, nos indica lo que son los botones y demás. Lo que es la consola propiamente dicha, ¿vale? Lleva una batería de litio. Lleva aquí simulando la tapa de las pilas, aunque no se puede quitar porque va atornillada, ¿vale? El encendido, entrada de auriculares y un mini jack donde se conecta para la alimentación. Bueno, como vemos, tiene cuatro botones que serían el A y el B, y el A y el B en turbo, el reset, el select y el start. Y bueno, aquí en la caja pues tenemos el cable de corriente. Bueno, pues vamos a encenderla y os voy a enseñar cómo se ve. Bueno, aquí tenemos. No sé si se puede ver claramente. Bueno, aquí tenemos seleccionar idiomas, el chino y el inglés, ¿vale? En este caso seleccionamos inglés. Bueno, pues aquí tenemos, seleccionamos inglés. Tenemos ahí un 129 en 1. Como veis, son juegos bastante conocidos todos. Y bueno, vamos a ver. Si os fijáis, tiene la música del Meeting Final Fight, juego que también está incluido. Aquí lo tenemos en el 91. Como veis, si pulsamos el reset, pues volvemos al menú principal. Podemos seleccionar cualquier otro juego. Bueno, pues eso es esta mini consola, ¿vale? Pues nada, si os interesa, por unos 13-14 euros puesto en casa está en AliExpress. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.